Good evening, good evening, good evening. Good evening. How are you doing? Good. You? I am very well. Thank you for asking. And welcome, guys. Welcome, welcome to the class one more time. Nice to see you. Fíjese que there is a problem. There is a problem with the lights. Se me ha arruinado y no sé si funciona, pero se oye como que it has like a glitch, como que hay un cortocircuito o algo y me da miedo. Es que está lloviendo. I don't know. We have to fix it. Así que estoy como que estoy en una cena romántica con ustedes. Pero igual me ven, ¿verdad? Sí, se ve raro, así que van a disculpar. Espero arreglar esto mañana. Que todo el día paso trabajando y no puedo, pues no he conseguido a alguien que lo haga. Y creo que hay que cambiar a Rosetta o algo para arreglar ese problema. Así que, bueno, nice to see you guys. Welcome, welcome. Guess what's the topic for today? ¿Cuál creen que es el tema que tenemos para hoy? Vamos a ver si alguien ya estuvo revisando el material. Ajá. Adverbios, creo. Ajá, the order of the adverbs or the adjectives, ¿verdad? El orden de los adjetivos y adverbios. What is an adjective? Para que sepamos qué es exactamente un adjetivo. What is an adjective? A ver qué tan bien. Ajá, el que califica el nombre, ¿verdad? Aquí tenemos un par de profesores que yo sé que van a estar bien ahí con todo en la gramática. Ok, ¿y el adverbio a qué se refiere? De ahí sí me van a dar cátedra, que hay adverbios de lugar, de modo, de no sé qué, de tiempo, etcétera, ¿verdad? Pero el adverbio es lo que describe o habla de el verbo, ¿ok? El adjetivo es lo que describe o habla de el nombre, ¿ok? Así que ahorita les muestro básicamente los que tenemos acá. Where are adjectives? Okay, ¿a dónde van entonces los adverbios? Decían acá, before the adjectives, okay. ¿Cuáles son algunos adverbios que pudieron observar? El very, no el very, porque no estamos hablando de las pasitas, ¿verdad? Very, all right, remember that pronunciation. Very. Extremely, ¿era otro? Ajá, another. Ah, como que no todos los han visto. Vaya, entonces, como no veo que los hayan estudiado todos, vamos a poner el videito rapidito, ¿ok? Solo dura, ¿cuánto tiempo? Forty-nine seconds, guys. Solo menos de un minutito dura, así que veamos el contexto en cómo utilizarlo. Hoy sí. Hi, welcome to this new section. We are about exciting, ¿ok? ¿A qué se refiere con exciting? Emocionante. Emocionante, exactly. Y place es entonces lugar. Lugar, ¿verdad? Entonces,
si se fijan, siempre el adjetivo va antes del nombre, ¿ok? Así como nosotros decimos, hey, mujer bonita, en inglés es al revés, ¿verdad? Es pretty woman, no es mujer, no es woman pretty, ¿ok? Esa traducción no se hace literal tampoco. Very ya sería entonces un adverbio, ¿ok? About to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. Okay, tell me, guys, ¿cuáles son los adjetivos que ustedes vieron ahí? Adjectives, adjectives, en toda esa, in all these conversations. Vamos a poner los adjetivos en verdecito ahorita. For example, nice, yes, ese es un adjective. Another. Vamos en orden. Ajá. Nice. The other one is? Great. Great. Very good. Sí, fíjense el orden. Si ocupamos el verbo to be, obviamente ocupamos el nombre primero y aquí lo describimos, ¿verdad? Es o está grandioso. Genial. All right. And there are some, ¿qué más decíamos? Acá. Fantastic. Fantastic. Very good. Just as outside the city. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Expensive. Expensive. Expensive as well, ¿ok? The other one, next. Pretty. Pretty. Pretty, all right. ¿A qué se refiere pretty, guys? Bonito. Muy. 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 O bastante, ¿verdad? Bastante. Sí, muy o bastante, aunque sí pretty, si estamos hablando de pretty woman, también funciona como un, en este caso el pretty, en este caso es un adverbio o un adjetivo. ¿Qué piensan ustedes? Adverbio. Es un adverbio, porque ¿cuál sería este? Entonces, este no va aquí. Ese es un adverbio. Entonces, ¿cuál es el adjetivo aquí? Reasonable. Reasonable. Muy bien, razonable. Ok, entonces pretty en este caso no es un adjetivo. Ok, aquí está funcionando como un adverbio que significa algo o bastante, por ahí, ¿verdad? Algo agradable, bastante agradable, muy agradable. Este viene siendo, ya vamos a ver, digamos, el orden o el grado de qué tanto expresa la idea, ¿verdad? De qué tan fuerte, por ejemplo, si digo very, extremely, y ya tenemos los otros que van como después pretty, como el orden del grado, ¿verdad? ¿Qué tanto me refiero? ¿Qué tan razonable es? ¿Muy razonable, más o menos razonable, bien razonable o algo así? O más o menos razonable. ¿Cuál es el otro, guys? What is the other one? Big. The big. All right, very good. Mire, how big is the city? Si va verbo to be, entonces va separado. The city is big, o si es pregunta, obviamente, ¿qué es lo que hacemos cuando se hace preguntas? Primero el verbo to be. Primero, ¿verdad? Ponemos primero el verbo to be si es pregunta, ¿ok? Y si es, ¿qué tan grande? How big, ahí se pregunta, ¿está? Ahí tenemos una WH question. Después seguimos otra con big y la otra es, el otro era... Nada más, ahí tenemos todos. Ahora bien, ¿cuáles son los adverbs? ¿Cuáles son los adverbios que podemos identificar? Pongámoslos con rojito. Really?
Really, ¿verdad? Realmente, ¿ok? Really nice. Another. Very. Very expensive. Ajá, very. Muy. Y el otro que decíamos en este caso, ¿verdad? Pretty. Pretty. Muy bien. Another one. Fairly. Mm-hmm. Ok, ¿qué más? Two. Two, muy bien. Si se fijan, si el two va antes de un adjetivo, por eso es importante identificar los adjetivos. Si es tú y va antes de un adjetivo, entonces significa, ¿qué significa? Exactly, guys. What is the meaning? Muy grande. No es tan grande. Demasiado grande, ¿verdad? Tan grande, ¿ok? Tan grande. No, demasiado, sería como demasiado, ¿verdad? Si lo ponemos a la par de un adjetivo, entonces eso quiere decir más de lo necesario, ¿ok? It's not perfect to me. Y ahí está. Básicamente, fácil identificar los adjetivos. Ahora bien, ¿cuál es el orden? Ya también se los expliqué, pero déjenme ver. Solo déjenme mostrarles. Let me show you the next part here. Before the adjectives. Ya dijimos que los adjetivos pues siempre van antes del nombre. Y si vamos a hablar de un adjetivo, ¿verdad? Ahí lo podemos ver como que hey, mucho, demasiado, bastante, poco, etcétera. Y después, ¿qué? El adjetivo. Ok, ese sería el orden. Let's play it again. The car is very expensive. Now let's talk about this. Hi, in this video, we will teach you how to use adverbs before adjectives. Let's go over the following chart. We'll circle the adverb and underline the adjective to help you identify each. Let's pay attention and don't go, as we'll explain the usage as soon as we listen to the audio program. Adverbs before adjectives. San Juan is really nice. It's a really nice city. It's fairly big. It's a fairly big city. It's not very expensive. It's not a very expensive place. It's too noisy and it's too crowded for me. Let's start. An adverb can modify. Obviamente, very significa muy, ¿verdad? No es lo mismo decir, hey, esto es barato, y decir muy barato. O sea que es como que regalado, ¿verdad? O decir, ah, esto es fácil, pero decir muy fácil, hey, da a entender completamente una idea diferente, ¿ok? Y lo que les decía, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos, ahí tenemos un grado en cómo utilizar cada uno de los adverbios, ¿ok? Tenemos el extremely. ¿Me ayudan con las cámaras, chicos? Porfa, Erika, no recuerdo haberla visto ayer. Mario tampoco. Zuleima, sí la recuerdo, pero please turn on the camera. Eulise, who are you there, guys? ¿Están por ahí o no? Ok. No los conocimos ayer, así que creo que vamos a preguntarles rapidito de dónde se conectan y a little bit about you, ok? Guys, yo sé que yo no me he presentado tampoco porque yo solo comencé la clase pensando de que todos éramos los mismos que estábamos ayer. Zuleima, creo que no me acuerdo haberla visto. Creo que se conectó, pero no encendió la cámara. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Zuleima. Where are you from? Where do you live? I live in Coatepeque City. Wow, Santa Ana, right? Yes, right. Wow. Beautiful lake. Esa el agua sí es muy bonito. It's a pretty lake, right? A very pretty lake. All right.
Mario, where are you from? Nice to meet you, Suleyma. Nice to meet you. Hello, Mario. How are Hello. You? Hello. Nice to meet you, everyone. Okay. Well, I'm from San Salvador. I don't know if yesterday presented everyone. Everybody introduced introduced themselves. Todos se presentaron except the ones that didn't assist, that didn't attend the class. Los que no estuvieron en clase, no. Okay. And I don't remember you, por eso le pregunto, okay? Yeah, all right. Well, my name is Mario. I'm Mario. I'm from San Salvador. And we're at Six Bell. And by the way, Gustavo is my partner. Oh, really? Yeah. Okay. Hi, Gus. I don't know. My special learn this course is from practice my fluency. Mm-hmm. How do you say, como lo dice, how do you say fluidez, all right? So you want to improve your fluency. Okay, Mario, para que sonemos más fluidos, le voy a dar un truco que ayer se los dije a la mayoría. Cuando decimos my name is, lo podemos decir así. My name is. Ponemos esa M con la I y suena un poco más fluido. Mire, my name is Vilma. My name is Vilma. Vamos otra vez. Y cerremos los labios para pronunciar la M. Vamos. My name is Mario and I live in. Mire, no es I live in. No, living. I live in San Salvador. Vamos, one more time. Más fluidos. My name is Mario. I live in San Salvador. Very good. Ahí sí, mire. No es lo mismo decir my name is. No, my name is. Más rápido. Very good. Okay. And Erika, no recuerdo a Erika. Si no ponen la cámara, chicos, en serio que me siento perdida. Okay. Silvia, Kenny. Silvia creo que sí recuerdo. Creo que sí, recuerdo el nombre. Yes. Hello, Kenny. I didn't see you yesterday. No la vi ayer. Así que please introduce yourself. También Erika. She's driving. Creo que va manejando. Were you in the class, Erika? Sí, creo que estuvo ayer en la clase, ¿verdad, Erika? Yes, dice, vaya, ya ve, como que no le oigo, pero le leo los labios, ¿verdad? Así que qué bueno, no se preocupe, si va manejando, concéntrese en manejar. Kenny, were you in the class yesterday? Perdone, chicos, que a veces que soy un poco olvidadiza. Así que, sí, las cámaras me ayudan a recordar, pues, sus nombres, ¿verdad? Y sus rostros, pero si no me enciende la cámara, es como que se me olvida. Tell me, Kenny, tell me about yourself. Preséntese con los otros compañeros, que no todos se conocen. Okay, my name is Kenny Pino. I live in Sonsonate. Okay. And where do you study or where do you work? I work in... I work in the... Apopa? The name is Cas El Salvador. Okay. Wow, from Sonsonate. Do you travel every day from Sonsonate to Apopa? Yes, I driving about 1 hour. Hour and a half. Yes. Wow. Yes. Vaya, very good, nice to meet you. Mire, le voy a decir y le voy a corregir algo que también ayer les corregí a algunas personas. Cuando quiere decir que yo manejo, ¿verdad? Y a todos les pedí permiso para corregir porque, pues sí, estamos para aprender, ¿verdad? Si yo digo I drive,
es que yo manejo. Así como Erika dice, I am driving, si ella está manejando. Pero eso es porque en este momento, ¿verdad? Entonces, ahí simplemente se dice usted, I drive every day around half an hour or 1 hour and 30 minutes. Así como usted me lo estaba diciendo. Pero entonces no se dice I am driving. Ok, se dice I am driving si lo estamos, exacto, si estamos en la acción, si ocupamos un present continuous, de lo contrario, I drive, ok. Good job, Kenny. Thanks, that is so tiring, eso sí, súper cansado, so tiring. Mira, ahí tenemos otro adverbio, es so tiring. Ok, a pesar de que el so significa también qué. Ajá. Entonces, por lo tanto, es una palabra de como para conexiones, para conectar las ideas. Pero so, digo, I am so tired. Eso significa que estoy muy cansada también, ¿ok? Sí, si se fijan, si va a la par de un adjetivo, pues estamos hablando en ese caso de un adverbio. No tiene el mismo significado, ¿ok? What else? Entonces tenemos extremely, very, really, pretty. ¿A qué decíamos que nos referíamos con pretty? Podría bastante, ser muy... bastante, muy, ¿verdad? Dependiendo. Ajá. O algo también. Bastante, algo. What about fairly? Ajá, Gustavo. Fairly puede ser justamente o puede ser también más o menos, ok, más o menos, ok, fairly. Y somewhat, eso es algo, algo. Por eso, si se fijan, somewhat, o podríamos decir a little, ¿verdad? Pero estas son básicamente adverbios que son solamente una palabrita, somewhat, como que algo, poco, algo así, fairly. También un poco o más o menos. Pretty también como puede ser bastante. It's too noisy and it's too crowded for. Really, realmente, bastante, very, muy, ¿verdad? Y extremely, ya saben que es extremado, ¿verdad? What else? Dice Erika, estuve en la clase. What happened with Silvia? Ay, Silvia, no. Silvia de Ramos es la misma que Silvia Menéndez. Ok, guys. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Creo que no nos hemos pasado todavía. Ok. ¿Cuándo ocupamos el tú, entonces? Vamos a ver si Mario me puso atención. ¿Cuándo ocupamos el tú? Aquí teníamos tú. ¿Acá? It's too noisy. ¿A qué se refería el tú aquí en este caso? ¿Si va a la par de un adjetivo? Demasiado, ¿verdad? O sea, más, more than is necessary. Más de lo que es necesario. Ok. Next, ahora sí, contestemos this part. What is Seoul like? It is an interesting place. ¿Cuál sería su respuesta, guys? Amazing shopping? Yes. Yes. And people. And pretty. Number one? Yes, it has amazing shopping. Yes. Okay. Number two. Ayúdame. Please help me. Help me.
Not really. The last. The last one. Do you like your hometown? Why or why not? Because it's too small. It's really boring. Yes. Okay. Number three. What's Sydney like? ¿Cómo es Sydney? I've never been there. Mm-hmm. What do you think, guys? The first one. Oh, really? Oh, really? It's oh, really? It's beautiful and very clean. Okay. Have you ever been to Sao Paulo? Yes, I have. Yes, I have. It's extremely large and crowded place, okay? Okay, vaya. Si ya lo contestaron, ya saben que tenemos todos los puntitos, ¿verdad? Si ustedes tienen dudas, pueden tomarle una capturita de pantalla. Aunque sí está bien fácil esto, ¿ok? Yep. Screenshot. Denle un screenshot si necesitan las respuestas. Ahí está. ¿Sí? Yes, it's amazing. La número one. Number one is this one. Number two, the last one. Number three, the first one. And the second is the number four. ¿Ok? Vaya, ahora, give me a moment. I need to... All right. También estábamos hablando ayer, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de... el nombre o de alguien en específico decimos a, ¿verdad? She is an excellent teacher. Es una profesora excelente. Una mujer bonita, a beautiful girl. Y siempre ocupamos el artículo a. O, ¿cuál es el otro que podríamos ocupar si no es a? And, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, diría my... my friend is an ugly boy. ¿Vea? Ahí está, ¿verdad? An ugly. Siempre, y si yo quiero decir muy feo, mi amigo es súper feo, un hombre súper feo, ¿cómo sería ahí? My friend is... is... Too. Podría decir, ajá, too ugly, pero no, no, too ugly, ya no, no tendría que llevar boy ahí, ¿ok? My friend is too ugly. It's too ugly for me, así que no me gusta. Ok, después, ¿cómo le dije? Es un hombre muy feo, es un chico muy feo. ¿Cuál sería la diferencia, guys? What is the difference here? Muy, 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 o extremadamente feo. Ajá, ¿cómo lo dirían entonces? Ocupemos los adverbios acá. Give me examples. My friend is very ugly for. Is. Very ugly. Very is, ugly. Vaya, ahí sería entonces, my friend is very ugly. Ok, pero si yo quiero decir que es un hombre muy feo, ¿qué es lo único que cambiaría aquí? Solo dejamos la les dejamos la muy bien. Y diría entonces my friend is ajá a very ugly y el nombre al final, ¿verdad? A very ugly boy, ¿ok? O my friend is a very ugly girl, mi amiga es súper fea, una mujer muy fea. ¿Por qué aquí ya no digo an? Porque aquí decimos very, ¿verdad? Tenemos un... Silvia, ¿necesita algo que tiene el micrófono abierto?
Gracias. Ok. Entonces, si es, ¿cuál era la regla que habíamos dicho? Vamos a ver quién me ayuda con esa regla. Sulaima. ¿Por qué aquí digo an ugly boy y aquí digo a very ugly girl? O boy, como sea. Either or. Pues, porque es un adjetivo y mencionaba al inicio que se ocupa a la par de, cuando va a la par un adverbio, un adjetivo, perdón. Uh-huh. Va, entonces, pero entonces, ese es un adjetivo, entonces si le quito boy, is an ugly, así está bien, entonces. Ahí tendría que ir un nombre, ¿ok? El nombre, ¿nombre qué significa, guys? Cualquier cosa que usted perciba con sus cinco sentidos. Huela, escuche, lee, vea, saboree, toque, ¿ok? Entonces, cuando ocupo an, porque justamente aquí comienza esta palabra con una vocal, ¿verdad? Si no, pues como acá comienza con una consonante, solamente uso la a, nada más. ¿Ok? Y ahí tenemos quizás el grado, ¿verdad? De cómo hablar de que es extremadamente feo. Algo feo, ¿verdad? Ya no es lo mismo decir muy feo, demasiado feo. O too ugly, ¿verdad? Que también lo tenemos. Too ugly. ¿Cuál es la estructura, guys? Ayúdenme, por favor, a darme más ejemplos con cualquier otro adjetivo que se les venga a la mente, ¿ok? Aquí tenemos la structure. We have the structure here. Always we need to use el sujeto de quien hablo, primero. Luego, puedo ocupar el verbo to be, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be, Cecilia? Present. En presente, ajá. Pasado es. No, in present. In present. Kimberly, the three forms of the verb to be. Yo tengo una, ¿verdad? El is. ¿Cuáles son las otras dos? Are. Oh, present. Are, very good. Y la otra que solo es para. I am. I am, ¿verdad? Ok. Yo soy, tú eres, o ellos son. Acá está. Entonces, y luego el adverbio y luego un adjetivo. Esa sería básicamente la estructura. Súper fácil, ¿right? Ahora bien, si fuera en negativo, ¿cuál sería la estructura? Le agregamos acá la palabra not, we just added. Ok. Y si fuera en pregunta, quiero ver si me pueden hacer en pregunta. Ok. Vamos a ver. Ask me a question. Háganme una pregunta. O simplemente, Elvis, help me with an example. Así una forma afirmación, in affirmative form. Give me an example using adjective and an adverb. Cualquiera de estos adverbios, ¿verdad? Con cualquier adjetivo, any adjective. Okay. My wife is very... pretty. Very good. My wife is very pretty. Okay. ¿Cómo sería entonces? Hagamos esa en negative. Vamos a ver a quién le puedo preguntar right now. Karen, help me do it in negative. My wife is not very beautiful. Exactly. That's the way it is. And finally, vamos a ver con quién termino haciéndola entonces en pregunta. ¿Cuál es la forma para hacer la pregunta? Jorge, please help me. ¿Qué es lo único que cambio para hacer esto en preguntas esto también? Uh-huh. Is my wife very beautiful? Very good, exactly. Simplemente ponemos el verbo to be al inicio y ya lo hacemos en pregunta. Excellent. Give me more examples. Ahora I need an example, Mario. Este tema es súper fácil, dígame. Is this man very ugly? Is this man very ugly?
Bueno, it's okay. Dígame, este tema es muy fácil, es demasiado fácil. ¿Cómo lo diría? This topic is very, very easy. Very easy, ok. ¿Cómo me diría Kenny? Este tema no es tan complicado, tan difícil. ¿Hard es difícil o difficult? This topic not. ¿Y el verbo? This topic is. Is. Not. Exactly. It's not very hard. Okay, very hard. Ocupemos otro que no sea very. Vamos a ver, Kimberly, give me another example. Sería, no sería, the dog is very tall. Is very? No sé cómo decir, cómo sería que está ladrando. Ah, podría decir que es muy, 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 bullicioso, maybe. You can say noisy. Porque si quieres decir noisy, 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 ruidoso, ajá, noisy. The dog is so noisy. So noisy, ahí está otro adverbio. Very good. Pregúntele, hey, ¿es tu perro muy, muy callado? Diga, Elvis, ask me. Quiet. Elvis. Quiet. Repeat, please. Yes. Ask me, pregunte, hágame la pregunta. Ask me the question. Cualquiera, es que no escucho mucho por la lluvia. ¿Es tu perro muy callado o muy quieto? No. Quiet puede ser callado, calmado, quieto. Is your dog very silent? Quiet. 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 Okay. Quiet. Is your dog very quiet? Okay. No, mi perro no es nada de callado, dígame, Gustavo. Tell me. No, my dog is... Nothing. Is not quiet. It's not quiet. ¿Y el cuál podría decir entonces? Too quiet, very quiet, pretty quiet. My dog is not too quiet. Not too quiet. No están callados. Ok, very good. No, demasiado callado. Thank you. Guys, tengo esta palabra quiet. Repeat. Quiet. Quiet. Se parece a las otras que es, por ejemplo, quit. Miren qué es quit. Quit. I quit. I quit my job. It was extremely tiring. Quit es renunciar o quitar algo, ¿ok? Quit, renunciar o terminar algo. Y el otro que es así, miren, se parecen, pero no son lo mismo, ¿ok? Pronunciation, quiet, quit, quiet. Quiet. ¿Ok? Quiet. ¿Qué es un quiet? También, quiet. También es un adverbio, guys. ¿Saben qué es un quiet? ¿No lo habían visto tampoco? Es como quien dice algo very simple. Much, ajá. O mucho. Como algo simple, ¿verdad? It's quite simple. Es muy, muy simple o algo simple. So, vamos. ¿Cómo se dice esta, Cecilia? Read here. Quiero escucharlos con su pronunciation. It's... No. Vamos a ver si me puso atención. Kimberly. Ok. White. No, white es esta, ¿ve?
quit es esta. No, esta le pregunto. Ah, you didn't pay attention. Zuleima, read here. De callado. Cute es este, mire, cute. Ahí no me le pegó a ninguno de los tres. ¿Ok? Elvis, vamos a ver. A Elvis sí, ya lo vi que lo dijo bien. Vamos, Elvis. Can I hear you? Quiet. Quiet. All right, everybody. Repeat. Es que fíjense, yo les digo, repitan y ahí se quedan como que con pena, ¿verdad? Y después me están confundiendo la pronunciación. Es quiet, callado, ¿verdad? Quiet. Cuando es algo silencioso, es callado, tranquilo, ya sea del perro, de su chitoto, que es quiet durante los weekdays, pero it's very noisy during the weekends. El otro que era renunciar, Silvia, how do you say renunciar? Menéndez. Quit. Quit, ok. Y la otra, vamos a ver, Gustavo, ¿cuál es esta? Quit. ¿Esta? Cute. Ah, sorry. Cute es quiet. El bonito. Ah, no, quiet es la primera. Quit. Este es quit. Ah, que vaya en orden. Ok, it's okay. Es lo bueno que estamos practicando, guys. Quiet, quit y... Quiet. Quiet. Ajá, quiet. Solo quiet. Aquí es quiet. Son dos sílabas, quiet. Aquí solo es quit y aquí es quiet, ¿ok? Quiet. Quiet significa muy o bastante, ¿ok? Muy o bastante también. Esto es como very también. Quiet o very. Very good, guys. Any questions? ¿Alguna duda, chicos? Very cute. Cute. ¿Qué dijimos que era cute? Como bonito. Linda. Lindo o tierno, all right? Tierno. Tierno, tierno. Ok, very good, guys. Now we have the conjunctions. Yo sé que estos ya se las pueden, pero les quería dar otros que son bien parecidos. Ok, el and es cuando we are adding extra information, right? For example, ¿dónde está and aquí? Vamos a ver. Aquí está, ¿ve? It's very beautiful and clean, ¿verdad? Ya sabemos qué significa and, ¿ok? ¿Cuál otro? El bad, when we are contrasting ideas, ¿ok? Decimos algo bueno, pero decimos algo diferente o algo malo, contrastamos ideas, we contrast ideas. O en lugar de bad, podríamos decir también, however, pero however quiere decir más como quien dice por otra parte, sin embargo, más que todo así. Y el though, vamos, repeat, guys, though, no do, though. Vamos, show me your tongue, quiero verle la lengua. Though. All right, okay, let me hear you, Elvis, I want to hear you. Quiero que me ponga and, but, however, though, o although, ¿ok? Although. Eso es básicamente lo mismo. Though and although, however, that, and. ¿Ok? Read all of them. Léalos, por favor, Elvis. Read. Conjunctions. And, but, however, although. Very good. Kimberly, read for me. Go. And, but, however, though. Quiero ver esa lengua. Although, ok. Le falta esa TH, no le veo la lengua, tiene que sacarla. The. All right. Enséñeme la lengua.
I need to see your tongue. Ah. Vamos, Mario, lo quiere hacer. Vamos, let me see you, Mario. Ahí no sacó la lengua. Ahora más o menos. Okay, read for all of them. Okay, here. And, but, however, Let me hear you, Jorge. And, but, however. Although, very good, all right, nice pronunciation. Cecilia, read. Estos dos son los que más me interesan. Okay, go, Cecilia. And, but, however, No le veo la lengua y no sé. Chicas, tienen que enseñar la lengua. Vamos, Karen, all right. Keep practicing. Si ustedes sienten que les cuesta, practíquenla, ¿ok? Karen. And, but, however, though, although. Although, all right. Thank you, Gustavo. And, but, however, although, and only. Okay, guys. Este how es más como una, okay? However. ¿Sí? ¿Sí como pronuncian? ¿Qué es eso? ¿Cómo pronuncian how, verdad? However. Sulaima, read for me. Go. Conjunction and but however though no es de la marca, ¿verdad? No sé de qué es Aldo Nero, no sé qué. Okay, although. All right, one more time. Así como quiero escuchar a Kenny. She's doing it like that. Okay, conjunctions. And, but, however, Ahí estamos, ok. Un poquito aquí en John Chon, no, es más suavecito. Shun. Silvia, read. However, although. Ay, Silvia, entonces está en los dos. No, es que los dos lo dijeron antes. Silvia Menéndez, ok. I'm sorry. Sí, por eso dije Menéndez, porque Silvia de Ramos hasta ahorita contestó. Ok, Silvia Menéndez, please. Erika, good job, Silvia. Erika, please. You are muted. No tiene sonido ahorita. But, however, though, although. Mm-hmm. Good job. Okay, Silvia, tell me, Ramos. And, but, however, though, although. Okay.
the, all right? Whether, other, all right? Guys, tenemos... Thank you. Le voy a poner mute ahorita, okay? We have, guys, examples. Bueno, le voy a poner el videito rápido mejor. Identify and use conjunctions such as, tales como, and, but, though, and however. Hi, nice to see you again. This time we'll talk about conjunctions. We'll talk about and, but, though, and however. After the explanation, we want you to practice, so please stay with us. Conjunctions. It's an exciting city, and the weather is nice. It's a big city, but it's not too big. It's a big city. It's not too big, though. It's a big city. It's not too big, however. We use and to connect two. Okay, ya dijimos para qué ocupamos and, para conectar dos ideas, or add additional information, para agregar más información, y el but para contrastar ideas. El orden en general es como que los ponemos en medio, por ejemplo, and in but. Y en general, positive or to. Though va más que todo al final. However, puede ir al final o puede ir en medio también. Por ejemplo, en lugar de bad, puede decir however. Okay, the city is ugly and small. But Canada is a big country. Ahí, o podría decir, the city is ugly and small. However, there are beautiful lakes. Hay muchos lagos. Just to give you an example. Negative ideas. For example, the city's ugly and small. Canada is a big country and very and. Then, that's right, a comma. Let's talk about the conjunction but. This one connects a positive idea with a negative one. And it goes in. Ya sabemos. Positive idea o negative idea con algo diferente, ¿verdad? Con otra idea, contrastándola. Y al final, pues el however o though lo podemos poner al final, ¿ok? Yep. Aunque podría ir también en medio. El however es más, se puede ir al final o puede ir en medio también, ¿ok? Though and however. These two conjunctions are also used to connect a positive idea with a negative one, but they go at the end of the sentence. They can... Supuestamente siempre van al final, pero no necesariamente. Sí se puede, pueden ir también en medio, ¿ok? Aunque though sí es bien común que se vaya, que vaya al final. Ok, knowledge check. Help me here, guys. Ayúdenme, please. Taipei is very nice. Everyone is extremely friendly. ¿Cuál pondrían ustedes? A is the nice. A or B? What do you think? ¿Cuál pondría? A. N or bad? A. Number A. Okay, number one, the first option, right? Obviamente, ¿verdad? Porque no estamos diciendo nada negativo, sino que agregando, ¿verdad? Additional information. Number two, the streets. Ayúdenme a leer, please, Karen. The streets are crowded. Crowded. It's easy to get around. To get around. Okay. Oh. Get around. Meaning get around. Get around.
Okay. What is the answer? ¿Qué, cuál escogería? Which option would you choose? The second response is option two. It's easy to get around though. Though, very good. Though. Okay, yeah. Though. And number three, help me read, please, Elvis. The weather is nice. Summers get pretty hot. Okay. What do you think is the answer, guys? First? The first, however. Yes. The second. Mm, it's nice and summer gets pretty hot. The weather is the weather nice. Weather is nice. Pretty hot weather. Aquí ni modo, hay que escoger solo una, así que escogemos esta, guys. The number four. Help me read, Gustavo. Shopping is great. You have to bargain in the market. Okay. What do you think, guys? What is the meaning of bargain? Bargain. Es comprar. Comprar. Bargain. But. That? Do you agree, guys? ¿Todos están de acuerdo? Yes. Okay. Comprar en oferta, guys. O sea, como comprar, ¿cómo podría decir? Comprar algo barato. Okay. Eso es un bargain. Okay. The option, the better option is great, but you have to bargain the market is great and you have to bargain the market. ¿Cuál creen ustedes, guys? For me, number two. Number two. Number two. Vaya, yo le voy a hacer caso. And the number five, help me read. Suleyma? The food is delicious. It's not too expensive. Expensive. Mm-hmm. Answer, guys. Number one or number two? What option? One. Number two. Number two, number one. Okay, number tengo, two. I have one option, two number options one. For number one. Okay, ya vamos empate, two and two. Two. Number two. Number two. Number two. Así es mejor. Yo creo que sí. Bueno. Vamos a ver si no nos equivocamos en alguna. Shopping is great, guys. Sería esta. Miren, ¿por qué? Lástima, ¿verdad? Es bonito andar comprando, pero sí tiene que ir a los mercados, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sí, el bat. Aquí sería mejor el bat. Así que esas serían las opciones correctas, las formas correctas. Yo sé que está un poquito fácil, pero si en caso no se recuerdan, si gustan, le pueden tomar una capturita de pantalla. In case. Solamente si no recuerdan o quieren tener la seguridad. Ahí está. ¿Ok? ¿Questions? Screenshot, screenshot. Si le pueden tomar una captura, it's perfect. Now, había otras palabritas que les quería mostrar que son parecidas también. Estas son, miren, though, aquí tengo otro ejemplo. Miren, a pesar de, though it was a dark out, es otro ejemplo que también puede ir al inicio. Though it was, ¿qué pasó? Okay. Though it was dark, they went for a walk. O podría decir, it was dark, they went for a walk, though. Okay, el orden del factor aquí no altera el resultado. Ahora, miren, tenemos este though.
Miren, ¿cuál es la diferencia con este y este? Do y... La T al final. La T, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia este? Thought. El verbo de pensar, ¿verdad? Es thought, ¿ok? Muy bien, es thought. Vamos, vamos, quiero ver a todos con esas lenguas así. Thought. Thought, ¿verdad? ¿Y cómo se pronuncia esta? ¿Alguien sabe? Thought. This is true, all right? No true. True, no true tan como true de cierto, así, sino que siempre con la TH, ¿verdad? True, oh. ¿Sí? Exhalando el aire por medio de los dientes y su lengua. True, así que sí, se pueden confundir, pero las pronunciaciones son diferentes. Do, thought, true, all right? Bueno, guys, si no tienen preguntas, mañana continuamos con los otros temas. Los dejo que descansen, ya es un poquito noche. No sé si ya cenaron, pero vayan a comer algo antes de dormirse, ¿ok? Traten de hacer estos ejercicios para que no se vayan atrasando, porque los viernes se van a vagar, ¿verdad? Y se les olvida. Y no, vaya, hay que hacer las cosas primero. Si se fijan, pues es bien fácil lo que hemos estado viendo. Cualquier duda, igual, ¿verdad? Acá estamos para aclararlas. El día de mañana, entonces nos vemos. See you tomorrow and have a good evening, guys. Evening. Take care, bye. See you tomorrow. Bye. Guys, bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye.